Bienvenidos al informativo Televilla por el canal 8, cable operador digital. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 24 de julio, traemos las noticias más importantes del día. Carlos Julio Socha, candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, habla de cómo avanza su campaña. Con todo el corazón, dale gracias a Dios porque hoy se está viniendo mucha gente de los otros partidos y que hoy más que nunca estoy plenamente seguro que con el favor de Dios voy a ser el alcalde. Las encuestas no mienten, estamos más del 33% en las mismas. Y hoy mi compromiso es con este pueblo que pide a gritos que vuelva la seguridad, que vuelva la educación, que vuelva el empleo, que es lo que la gente necesita, que haya una disminución de los servicios públicos que están tan costosos, tanto la luz, tanto el aseo, tanto el agua. Y sobre todo que la gente también pide a gritos que haya presencia tanto en el campo, tanto en el casco urbano, para solucionar muchos tipos de problemas sociales que hay. Mucho vandalismo, ya la gente le están cobrando hasta por jugar un partido de fútbol en las canchas que yo dejé. Por eso hoy me siento muy contento, agradecido con todos y cada uno de mis líderes que me están apoyando. Tengo 84 aspirantes al consejo, más otras personas que me están apoyando. Tengo más de 6-7 concejales que me han dado ya el respaldo. Esperamos que de una u otra forma la campaña siga avanzando como viene avanzando. Yo empecé con un 21 y estamos en el 33, creo que vamos a subir por lo menos al 50-60% porque me he preparado para ser nuevamente el alcalde. Lo he demostrado que cuando se tiene a Dios en el corazón logramos las cosas que ningún alcalde había logrado en 250 años y que hoy las obras hablan por sí solas en todo nuestro municipio. Dicen que el árbol que da frutos es al que se le tira piedras. Por ahí se rumora, se dice que hay algunas candidaturas que están declinando para unirse y hacer un solo bloque en contra de Carlos Socha. ¿Le preocupa eso? No, a mí no me preocupa. Yo simplemente digo que yo me preparé para ser nuevamente el alcalde y nosotros hicimos un sondeo de opinión, cómo está posicionado Carlos Socha en Villa Rosario. La gente me recuerda como el alcalde de las obras, es el 82%, un 90% en buena imagen, un 95% en un reconocimiento, que saben quién es Carlos Socha, que saben que Carlos Socha es un hombre que gane o pierde la alcaldía, soy un empresario desde el año 90, y que lo único que hago es servirle al pueblo de Villa Rosario. Mi oficina está abierta de lunes a sábado o domingo, donde la gente va cada día a pedir cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de favor, cualquier tipo de ayuda, y que Carlos Socha nunca se le niega, como cuando yo fui alcalde, que atendía los martes y atendía a todo el mundo, porque el alcalde es de todos los rosarienses y lo he demostrado. Por eso hoy, por donde usted pase, le dice a la gente cómo fue la administración de Carlos Socha, dice excelente, ese hombre nunca se le negaba a nadie, ayudaba a todo el mundo sin mirar el color político, y por eso hoy las encuestas. Por eso a mí no me preocupa si se unan o declinen, pero no entiendo con qué propósito, porque han demostrado ellos que han gobernado, pero de aquello nada. Lo que pasa es que hoy en día es puro tirín, tirín y nada de paletas. Usted lo acaba de decir, que al árbol que da más fruto es al que le tienen que tirar piedra, pues a un árbol seco, ¿quién se le va a arrimar? Pero hoy la gente quiere unirse para ver si me hacen contrapeso a esta candidatura que por todos lados avanza a pasos agigantados, desde la parte urbana con la parte rural, porque yo he visitado todo y cada uno de los sectores y la gente me dice: el doctor Socha o Morocho, como me quiere decir Carlos, estamos con usted, aquí no hay otro como usted, porque usted ha demostrado ser capaz y usted ha sido el mejor alcalde de los rosarienses. Bueno, el empresario Laurentino Jaimes en una oportunidad fue contendor suyo, ahora se une. Es una persona de mucho éxito como comerciante. ¿Qué han hablado? ¿Qué apoyo le brinda este empresario, que por sí es una persona de los que generan empleo en el municipio? Pues yo quiero agradecerle al señor Laurentino por ese gran apoyo, es un gran empresario, compartimos parte de lo que él tiene, que es un tejar, yo también tengo un tejar, se me une con todo su equipo, que lo apoyó a la campaña, un hombre que sacó casi 8.000 votos, bienvenido don Laurentino. Ese reconocimiento que me hizo hace unos dos días en el Tejar Mavirunia, pues me parece excelente, y que está apoyando mi candidatura, pero también se unió precandidato, que es el doctor Hugo Reina, también precandidata o candidata, que fue la doctora Pilar Garay, que también sacó más de, aspiró a la alcaldía y sacó cierta cantidad de votos. Entonces, estamos esperando que también mucho empresario se está viniendo para este lado, pero también mucho concejal,
pero también aspirantes del Consejo que están en otros partidos que quieren trabajar con Carlos Socha porque ven que es la única opción. Tengo ahí en mi corazón, soy amigo del presidente Duque, el expresidente Uribe, y entre todos vamos a hacer un poco de proyectos para generar empresa, que es lo que la gente necesita, para generar empleo, que es lo que pide a gritos todo Villarrosario, porque estamos en una incertidumbre de mucha inseguridad y que hoy en día la gente está preocupada por ese por tanto vandalismo, tanto atraco, tanta extorsión, y que ven que la administración actual no hace nada por ellos.